Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Y hoy te quiero contar cuándo te va a valorar tu ex. Vamos. Bien, te estoy hablando desde las playas de José Ignacio, en la nación hermana y hermosa que es Uruguay. José Ignacio queda pasando Punta del Este, antes de llegar a La Paloma. Y bueno, te quiero contar cuándo te va a valorar tu ex. Lo cierto es que vengo hablando con algunos suscriptores y a veces tienen dudas, no terminan de entender qué es el contacto cero y la importancia del contacto cero. Tu ex te va a valorar cuando no te tenga. Ya no te tiene porque se separaron, pero cuando perciba que ya no te tiene emocionalmente, que vos ya no estás pendiente de ella. Las personas valoramos las cosas cuando no las tenemos y las mujeres más aún. Entonces, el contacto cero está pensado para subcomunicarle a tu ex que ya no estás muerto por ella, que ya no estás disponible como un cachorrito todo el tiempo. Ya no estás pendiente de lo que hace o lo que deja de hacer, si te escribe o no te escribe, no le preguntas ya cómo está. Nada, no te interesa, no te afecta porque te estás recuperando, ves opciones, ves abundancia y estás pensando en otras cosas. Entonces, tu ex te va a valorar cuando no te tenga o perciba que ya no te tiene o perciba que ya no te tiene disponible como cachorrito. Entonces, el contacto cero está pensado para que ella entienda eso, lo perciba. Ahora bien, vos me podés decir, ¿qué pasa si tengo hijos con mi ex? Si comparto los niños, comparto algún negocio, comparto gastos todavía. Perfecto, vos en ese caso la tenés que ver, probablemente tenés que hablar algunos asuntos, pero eso no quita que en la actitud relajada, que no te afecte, natural, desinteresada, como si fuera un amigo varón, no le demuestres que no te tiene. Ya no te tiene emocionalmente atrapado a ella y ahí te va a empezar a mirar con otros ojos y ahí te va a empezar a valorar. Entonces, ¿cuándo te va a valorar tu ex? Cuando perciba que ya no te tiene. Las personas valoramos las cosas cuando ya no las tenemos. Espero que te haya servido este video. Déjame un comentario. Nos vemos en el próximo. Y te voy a dejar con una imagen de esta playa de José Ignacio, que es hermosa. Acá hay un faro para que veas un poquito. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y déjame aquí debajo un comentario con tu opinión. Gracias.